Watchers, guardianes de Internet. Internet se ha convertido en una gran herramienta de trabajo e investigación. Además, en un espacio ideal para jugar y divertirse, permitiendo que los usuarios mejoren sus habilidades mentales y motrices. Episodio 3. Uso excesivo de Internet. ¿Te gusta el diseño que te envié? Sí, está súper. ¿Y si lo enviamos al grupo? Sí, una buena idea. Listo, ahí va. ¿Duque? ¿Te volviste ecologista? Me molesta. Espera. Ustedes, par de tontos. Dejen de estar mandando esos mensajes aburridos a todo el colegio. Ay, pues cierto, Mario. Saluda, estamos en vivo. Saluda. ¿Me estás grabando? ¿Sí? ¿Me estás grabando? Ay, no. Qué feo sería que el director de disciplina viera esto. Mira cómo tratas a los niños pequeños. Recuerda que tengo 100,000 personal. Y por cierto, no te metas más en problemas. ¿Por qué quieres tener otro por indisciplinado? Me quedas debiendo. ¿Y tú? Me las vas a pagar, capitán ambiental. ¿Estás bien, Nico? Sí, gracias, amigo. Te debo una. Oigan, ¿sí vieron que mi cariño gana el campeonato? Es el mejor. Uy, sí, sí, yo quiero ser tu amigo. Sí. Bueno, ya. Puede que él sabe, ¿no? Pero nunca como yo. Pase. Además, ¿quién va a retar a la mecánica? Solo yo podría vencerlo. Jamás un perdedor como usted. Mario. Creo que tú tienes memoria selectiva o lo olvidaste. ¿Te acuerdas ese video que grabé por la mañana en los casilleros? Uy, Mario. Además, tu perfil ni me importa. Es puro perfil de perdedor. Y tú, capitán ambiental, me las vas a pagar. Y ustedes siguen abuchando también. ¿Y si mejor le dices la verdad? Pues para que te dejen de molestar, ¿no? Ni siquiera Mario. Tal vez, pero yo creo que es mejor para mí, pues, que nadie sepa quién soy. En el mundo digital soy el más poderoso y tengo amigos de verdad. ¿Amigos de verdad? Ok. Pues diles a ellos que se salgan de la pantalla y te salven de Mario. Ah, no, mentiras, Elías. Entrando a Internet, bienvenido a tu tercer desafío. Él es Nicolás Díaz, tiene 13 años, es el mejor amigo de Elías y el mejor estudiante de la clase. Y seguro ya te diste cuenta de que le encantan los juegos en línea. ¡Guau! Definitivamente es muy hábil. Si sus compañeros del colegio supieran que él es mecánico, no volverían a molestarlo. Sí. En realidad, Internet fortalece las habilidades de forma única, haciendo que los usuarios desarrollen su capacidad de atención, agilidad mental, memoria y otras destrezas útiles para su vida. Todo esto le ha ayudado a Nico a ser uno de los mejores estudiantes. Sí, puede ser, pero ¿por qué no revela su identidad? En Internet todos pueden ser algo que no son en realidad, ¿ves? Así todo es más fácil. Goti. Larry, los usuarios tienen grandes oportunidades en Internet. Y por eso es importante vincular a esta herramienta sus intereses y expectativas, equilibrando el tiempo dentro y fuera de ella.
Nico. Nico. ¿Qué pasa? ¿Ya hiciste las tareas? Sí, sí, ya lo hice todo. ¿Seguro? Te las has pasado en ese juego metido. Chicos, ya vuelvo. Lo hice todo en la hora de tutorías. La profesora me revisó, me firmó, me dijo que todo estaba muy bien. Entonces estamos al día, ¿no? Nico, mira, tu mamá y yo estamos muy orgullosos de tus logros en el colegio. Eres el mejor estudiante de la clase. Pero es que te extrañamos mucho. Necesitamos que dejes ese juego por un rato. Compartas con nosotros, ¿te parece? Alejo, dime tú por qué no quieres que yo juegue. Como tú lo has dicho, soy el mejor estudiante de la clase. Llevo todas mis materias en 10. Además, los juegos de mis hermanas son muy aburridos y ustedes no se la pasan aquí en la casa por andar trabajando. Entonces, no entiendo. Listo, chicos, ya volví. Nos están incendiando, ayuda. Mira. De nada. Mira, mi amor. Nico, ya vamos a comer. Mamá, un poco que estoy en una partida. No, 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 es que vamos a comer ya todos. No, mamá, es que si paro pierdo mis tesoros y mis puntos. Mis amigos virtuales se van a reír de mí. Nicolás, ¿cuáles amigos virtuales? Por favor, eso no existe. Nosotros somos tu familia real y estamos aquí y vamos a comer juntos. ¿Cuál familia? Ustedes nunca están cuando los necesito. No saben lo que me gusta y lo que no. Alejo no es mi papá. Entonces, ¿cuál familia? ¿Ah, no vas a comer? Pues, ¿sabes qué? Quedas castigado por una semana. Te olvidas de ese juego, ¿viste? Ni el computador ni el celular. Deja ese celular acá. No entiendo. ¿Por qué sus padres le han prohibido jugar si Nico cumplía con todos sus deberes como estudiante? Eso le pasó por dormido. Si hubiera tenido varios perfiles, habría podido jugar desde otros equipos. Pequeño Gotti, así como tú estás buscando el balance de tus habilidades para convertirte en Patcher, los usuarios deben buscar el equilibrio entre el tiempo que pasan en línea y su vida por fuera de Internet. Pero tú dijiste que el mundo digital también hace parte de la vida de los usuarios. Y es una parte muy importante. De hecho, es la extensión de su realidad. Fuera de Internet están las relaciones más significativas para ellos. Sus amigos, compañeros, familia. Por eso es necesario aprender a equilibrar la vida y el tiempo que pasan en Internet. Seguramente, sin su perfil en línea, Nico no tendrá ningún riesgo. Sí, eliminemos su perfil. Vamos a restringir su derecho a jugar. Nada mejor que la prohibición para que aprenda de verdad. Señor y señora Díaz, los psicólogos del colegio han detectado algunos síntomas de depresión en su hijo Nicolás. Y nos gustaría reunirnos con ustedes para definir algunas acciones que puedan ayudarlo. Pues sabemos que sus inconvenientes están relacionados con los juegos en línea. Pero pensé que si eliminábamos la amenaza... Gotti, las amenazas siempre van a existir dentro y fuera de Internet. Por eso, la misión de los Patchers es construir ambientes seguros a partir de la comunicación y atención de quienes nos rodean. Ya entendí. Sé que no tomé la decisión correcta y sé que eso no va a cambiar mi puntaje. Pero, ¿puedo corregir mi acción y ayudar a Nico? Siempre hay un aprendizaje detrás de cada error. Es muy positivo que busques cómo mejorar y ayudar. Intenta de nuevo. ¿Entonces qué? ¿Jugamos? ¿De verdad vamos a jugar? ¡Sí! ¡Sí, juguemos! Unas horas más tarde...
Hola, mami. Qué rico verte contento. Estábamos muy preocupados esta semana que te vimos triste. Tú eres un niño maravilloso. Y tu papá y yo tenemos un plan para proponerte. ¿Qué tal si hacemos cosas que te encantan a ti, como esto que están haciendo ustedes? ¿Y qué tal si a veces hacemos cosas que le gustan a tus hermanas y nos gustan a todos en familia? ¿Qué tal un picnic? Sí, me parece. ¿Listo? Vamos, yo te ayudo. Ay, gracias. En el siguiente episodio. Seguridad en línea. Listas, chicas. 5, 6, 7, 8. ¿Cómo me gustaría ser famosa y tener un canal? Ay, vale. Ya hemos hablado muchas veces de eso con los papás. A ellos no les gusta mucho eso. A lo mejor lo que tengo que hacer es inventarme los datos. Hola, Valen, ¿qué haces? Hola, mami. ¿Estás con lo de las Braylas, como siempre?